estás comiendo. Pues te levantas y haces el cardio. El cardio es una actividad que utiliza los ácidos grasos como combustible. La actividad aeróbica, lo que necesitas como, usas como combustible son los ácidos grasos. Justamente ahí es tu fase de quema de grasa. Si haces eso todos los días, seguro que vas a quemar grasa. ¿No lo necesita? No lo necesita. Ronnie Coleman, Jack Cutler lo hacían por la noche. Puedes hacer más fases de quema de grasa si lo necesitas, pero si lo haces de la forma correcta no vas a necesitar más. Esta es una fase de catabolismo, pero es una fase de catabolismo del tejido graso. Tan pronto como terminas, de forma inmediata tienes que tomar la primera comida para parar el catabolismo. Lo que necesitas son aminoácidos de forma rápida para terminar con. Cuando tú haces cardio, por ejemplo, a un 60% o 65%, estás quemando grasa directamente. Si aumentas ese ratio y te vas a un 80%, empezarías a quemar glucosa. Bueno, si tú, por ejemplo, vienes de una fase que no has comido durante 8 horas... La insulina puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Si la tomas cuando no la necesitas, vas a engordar. Si la insulina no es selectiva, todo lo que hay en la sangre lo mete en la célula. Algunos culturistas también se inyectan insulina. Lo que lleva es una super cantidad más fisiológica, mucha más que la que tu cuerpo produce. Es una hormona muy fuerte para guardar. El beneficio es que solamente tiene buenos nutrientes, pero si no, lo que vas a meterlas en tu músculo. Si en su dieta tienen un nivel alto también de grasas cuando se inyectan la insulina, esto se mete entre las células, por lo cual muchos culturistas sabéis que están muy gordos, que tienen el estómago muy grande. Y es por esa razón, porque cuando se mete entre las células, también entre ellas también se meten a grasa. Antes de la fase anabólica, la comida anterior tiene que ser proteína y carbohidratos, nada de grasa. La otra anterior sí que puedes tener proteína y grasa. La comida después tiene que ser proteína y carbohidrato también, nada de grasa. Después tú puedes tener proteína y grasa. Entonces, ¿qué nutrición clínica? Es la transformación de carbohidratos grasa. La transformación de carbohidratos en grasa ocurre muy, muy mínimamente. Si tienes carbohidratos y grasa de forma simultánea, tomas glucosa y ácidos grasos, la glucosa lo que hace es que dispara la insulina y es el primer combustible. Los ácidos grasos, porque lo primero y lo más importante es la energía. Si usas carbohidratos y grasa, eso es lo que te va a engordar. Si cada 3 horas lo que tomas son las calorías que necesitas, esto no lo va a ocurrir. Pero para la gente que toma 2 comidas al día, proteína o solamente grasa, si tomas la combinas las 2 cosas juntas, eso es lo que te va a hacer engordar. Solamente cambias la fuente de energía, o comes hidratos o comes. Es lo más fácil. Cada vez que haces el cardio con el estómago vacío, vas a quemar grasa. Y entre estas fases, lo que tienes que hacer es mantenerte. Dice que no está hablando directamente de los suplementos, porque sus suplementos están conectados directamente con esto. Por eso había discutido con Luciano qué es lo que iba a ser su línea. Todo lo que le recomienda a los pros para que utilicen, lo tiene que tener en su línea. Lo mejor que puede recomendar. Pues antes de todo el día que tomas pollo y tal, el pollo necesitas 4 horas para digerir. Depende de lo que elijas, que sea claras o carne. Tiene diferentes tipos de absorción. Normalmente entre medio suele dar aminoácidos esenciales. Eso lo que mantiene es el flujo de aminoácidos esenciales en la sangre durante todo el tiempo. 5 gramos para mujeres, 10 gramos para hombres. La proteína es el único ingrediente de construcción. Toda la fase catabólica acelera el envejecimiento. ¿Cuál es la primera regla antiedad? Mantener la masa muscular. Él ha tomado 8 aminoácidos esenciales y más histidina en la proporción exacta en la que está la fibra muscular. Es para que vaya directamente a las fibras musculares, no a cualquier otro tejido.
No está como nos ha explicado esta mañana, no estamos tomando proteína por tomar proteína, lo estamos tomando por el contenido que tiene. Sabes que todos los tejidos, todo lo del cuerpo está compuesto de aminoácidos esenciales más aminoácidos no esenciales que los produce el propio cuerpo. Los esenciales los tenemos que tomar, los no esenciales el cuerpo los puede producir. Para él este es el mejor producto que hay, no solamente para culturistas o atletas, sino para todo el mundo. Como os he dicho antes, él lo utilizaría durante las comidas, 5 gramos para las mujeres, 10 gramos para los hombres. Pues si tenéis algún amigo que sea vegetariano, esto sería fantástico para ellos. Yo añado, aparte de la dosis, de 15 o 20 gramos de ese, 10 gramos de ramificado adicional. ¿Parte ratio o no hay ningún problema? ¿Interactúa con algún aminoácido? Que él dice que la combinación que él hace está bien, porque para los atletas sí que viene bien, porque utilizamos más los aminoácidos, que su fórmula está exactamente que es para lo que necesita la masa muscular. Hace la función buffer, que es el control del pH. Todos son beneficios que obtienes. Las mujeres que no necesitamos coger mucho volumen muscular, podemos utilizar solamente los aminoácidos esenciales, la mezcla de aminoácidos. Él lo que hace es añadir carbohidratos a su bebida durante el entrenamiento. Yo creo que tú no lo haces, Raúl, añadir carbohidratos a tu bebida durante el entrenamiento. Sí, sí, lo hago, hasta antes de competir y todo. Basal, o sea, lo que gasto. Es decir, un mínimo de 50 gramos ya al máximo a dieta y entre 75 y 100 gramos durante el entreno. Al principio solamente utilizaba dextrosa simple. La azúcar de la sangre es glucosa. Antes usaba mucho Vitargo, porque según los estudios era lo mejor, era lo más rápido. La osmolaridad es diferente. Él tiene un producto que es el Carbomix, que luego lo explicará un poco, que es una combinación de varios carbohidratos diferentes. Dicen que los atletas le han dicho que usando su carbohidrato tiene un control gástrico mayor y es menos pesado que, por ejemplo, el Vitargo. Si tomas glucosa, de cualquier tipo de glucosa, en 3 minutos está en el riego. Y en 40 minutos está en su máximo la glucosa. Si estás hipoglucémico, ya si alguien ha sufrido alguna vez un momento de hipoglucemia, es un momento de pánico. O sea, si tomas cualquier fuente de glucosa, tabletas, zumo de naranja o cualquier cosa, tarda 3 minutos en actuar. Glucosa es igual que la dextrosa. Puedes tomar maltodextrina, amilopectina. No importa cuál sea, porque la glucosa es lo que tenemos en la sangre y es lo que irá directamente a la sangre. ¿Por qué necesitamos esto? Hay dos diferentes razones. Una para cubrir lo que la energía que vas a necesitar para entrenar, y otra también para segregar la insulina endógena nuestra. Nuestra insulina endógena va a llevar todo esto, los nutrientes dentro de la célula. Tiene los aminoácidos ramificados, lo tienen en cápsulas y en tabletas. Él es más amigo de los aminoácidos que de las proteínas. Él ha añadido a los aminoácidos lisina, los aminoácidos ramificados lisina, para incrementar el estado anabólico. Y muchas compañeras lo tienen además con glutamina. La glutamina es el aminoácido más común. Que hay más en cantidad en el organismo, en el cuerpo. No es esencial porque lo podemos producir, pero en estados de estrés, como puede ser el entrenamiento o cualquier enfermedad, no hay ninguna forma en la que el cuerpo lo pueda producir en la cantidad que lo necesita. Entonces, podríamos decir que la glutamina se convierte condicionalmente en un aminoácido esencial para los deportistas. Entonces, si no estás usando el producto del pre, durante y después, puedes utilizar los aminoácidos esenciales, el creamino, la glutamina más. Sí, supuestamente estás tomando aminoácidos esenciales entre comidas y dices que los BCA los tomes mientras que estás entrenando. Si realmente los BCA son como preservadores y la glutamina como recuperadora, ¿para qué tienes que tomar antes si ya tendrías que estar cubierto, ¿no?, de suficientes aminoácidos? Every muscle contraction is using energy, right?
BCAA, branched aminos metabolized in the muscle, not in the liver. So, toda contracción muscular utiliza energía y los aminoácidos, essential amino acids, aquí. The branched chain is ramificada. ¿Ramificada? Is isocinocibalin is metabolized in the muscle, not liver. Se metaboliza en el músculo, no en el hígado. There is more need for duration of the training. Entonces por eso necesitas más cuando estás entrenando. Okay. La razón porque se metabolizan en el músculo y no en el hígado. Any amino acids for me. Cualquier aminoácido para él es el mejor producto que podéis utilizar. The best product you can use. Si no utilizáis aminoácidos, solamente proteínas, la proteína hidrolizada es el siguiente mejor producto que podéis utilizar. ¿Hidrolizado qué significa? Que sea descompuesto, está digerido. Es muy rápida, es de gran calidad. Lo voy a utilizar después del entrenamiento. Y lo puedes utilizar en cualquier momento que necesitas una toma rápida de aminoácidos. Si estás como 6 o 7 horas sin comer, como hoy, puedes incluso tomar junto con tu comida una cucharada de un scoop de proteína para tener más cantidad de proteína, porque está muchas horas también. Okay. De los suplementos, como 15 años atrás el whey fue el boom. Muchos culturistas tomaban whey todo el tiempo. Y cada vez tomaba 60, 70, 80 gramos por toma. Entonces como era una descarga demasiado grande de aminoácidos que iban a la sangre, entonces tenían como una hiperaminoacidosis, sería, que entonces muchos de esos aminoácidos se convertían en glucosa. Se publicó un estudio en el que decía exactamente esto, que si tomabas demasiado whey de una toma, este exceso de aminoácidos se convertirían en glucosa. Entonces es mejor combinarla con otro tipo de proteínas que son más lentas, como caseína. Entonces, y tengo que tomar 3 o 4 cucharadas de whey. Esta proteína whey ya la conocéis, todos. Ellos la comercializan porque es un poco más barata que la hidrolizada y hay mucha gente que no puede afrontar la otra, pero bueno, también es una buena proteína, combinación de varias. Okay, this is one thing that I didn't know. Una de las cosas que él no sabía cuando fui a hablar con Luciano para hacer la whey protein es que el 50% del whey protein es maltodextrosa. Solamente usar la proteína, no mezclarla con maltodextrosa. Esta proteína se la tomar antes de ir a acostarse. En cualquier momento que tú quieres tener un tipo de proteína que sea lenta, que se vaya, la vayas utilizando poco a poco. Tanto cuando vas a acostarte o si despiertas a medianoche también está bien tomarla. Porque entonces lo que hace es prolongar la cantidad de aminoácidos en la sangre, la fase anabólica la prolongas durante la noche. Hay 6 proteínas diferentes que contienen. Salado de proteína whey al 20%, ultrafiltrado de caseína micelar, albúmina de huevo, concentrado de proteína de leche, isolado de proteína supro de soja con lecitina, 20% de whey protein concentrada. Uno de los mayores problemas que tienen muchas veces los culturistas es comer tantas veces. Entonces, esta es proteína en polvo y estos suplementos lo que hace que sea más llevadero. Okay, this is product, you know, that I usually don't recommend. Este es el producto que normalmente no recomiendo. You know, but a lot of countries, you know, that's the best selling product. Pero en muchos países es el producto más vendido. Él ha usado muy buena calidad de ingredientes, pero dice que si tú quieres incrementar tu cantidad calórica al día, lo que tú siempre buscas. Es lo que dice que siempre están con el gainer, que es el ganador de masa, de calorías y todo eso. Él dice que lo que tú necesitas es ganar masa muscular, no comer por comer, no calorías. Ahora, no, las calorías son fáciles de obtener, lo que es difícil de obtener son los nutrientes. A lot of people like it. A la gente le gusta usarlo, es muy popular, pero él no lo recomienda. No. Yeah.